Bienvenidos una vez más a esta cita con la Ganadería Regional, Ganadería y Amazonía, el espacio que pone a disposición de ustedes el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá para aprender más del negocio ganadero, para aprender cómo se hace ganadería desde la Amazonía, al sur de Colombia, en el departamento del Caquetá. Esta vez con una cita muy importante. Se ha cumplido recientemente la 52ª versión de la Feria de Florencia, el más importante de los encuentros para poner en escena todo el potencial productivo, por sobre todo ganadero, del departamento del Caquetá. Del 10 al 13 de octubre del año 2014 se ha cumplido con esta cita, pero en el marco de la feria, tal vez uno de los eventos que llama más la atención y de los más importantes, por supuesto, es el concurso de la vaca lechera, que pone a disposición Nestlé de Colombia para todos nosotros. Pues bien, queremos en esta entrega de Ganadería y Amazonía dedicarle el espacio al concurso de la vaca lechera, por la majestuosidad de lo que significa, pero también por los importantes logros que desde la pista de juzgamiento Gerardo Eslava Cobos se ponen a disposición de Colombia y el mundo. Todo el resultado del desarrollo genético orientado lógicamente hacia la leche que han venido obteniendo las ganaderías del sur del país, las ganaderías del vecino departamento del Huila y por supuesto nuestras ganaderías en el departamento del Caquetá. En la mañana del domingo 12 de octubre del año 2014 se cumplió con este el concurso de la vaca lechera. Es un importante encuentro de las ganaderías, de los ganaderos y también del público presente, que siempre ha venido acompañando el desarrollo del evento, toda vez que llama mucho la atención venir hasta la pista para darnos cuenta de cuál es entonces ese resultado de selección, de presión genética, para ir haciendo los cruzamientos más pertinentes e ir logrando, a partir de esos reproductores, a partir del uso de la inseminación artificial, y por qué no hoy en día, a partir de la técnica del trasplante de embriones, venir entonces perfeccionando los ejemplares siempre orientados hacia la mayor producción de leche, pero no solamente de cantidad, hoy en día también con el ojo avisor de lo que es la calidad composicional de la leche. Pues bien, cumplimos entonces así con este concurso de la vaca lechera de la mano de Nestlé, quien ha venido siempre acompañando el concurso y poniendo a disposición todo lo que es la logística, la competencia misma, la reglamentación interna del concurso para poder llevarlo a cabo hoy en día con un escurrido y ordeños previos que permiten entonces generar no solamente el análisis de la calidad composicional, sino por supuesto también la cantidad de leche, factores ponderadores que finalmente concluyen en la gran campeona y gran campeona reservada y en fin, la calificación para cada uno de los ejemplares presentes. Pues se dieron cita, las ganaderías de donde procedían 18 ejemplares, en este el concurso de la vaca lechera 2014, diversos mapeos genéticos, cuando analizamos los diferentes ejemplares, nos podíamos dar cuenta que predomina la raza Holstein, pero también lógicamente los cruzamientos con razas como la pardo suizo, como la normando y por supuesto la raza cebuina gir, en esa predominante cruce quirolando que podíamos ver dentro de los 18 ejemplares en la pista. Pero por supuesto también estaban otras razas presentes como la jersey, que tuvo un excelente ejemplar con magnífica eficiencia haciendo parte del concurso. Miremos entonces cuáles fueron estos ejemplares, repasemos las características de cada uno de ellos y el ambiente de fiesta que se vivió, pero por supuesto también de tensión por los resultados inesperados de lo que hasta el momento era el desarrollo del concurso lechero. Pero que sea el mismo director del concurso, el doctor Fabio Zambrano, directivo de Nestlé, quien nos cuente acerca de algunos de los principales detalles que componen este concurso que llama tanto la atención para ganaderos y visitantes. Pero precisamente las condiciones que tenemos en el departamento del Caquetá, pues ayudan a tener esos excelentes resultados. Sí, lógicamente en la medida en que las vacas se van especializando, en que se van mejorando la parte genética, pues son animales que exigen un poco más de mejor nutrición, pero precisamente el ganadero entiende eso, lo ha entendido y cada vez mejoran más la oferta de forraje en cuanto a cantidad y calidad en sus fincas. Eso hace, lógicamente estos animales tienen que tener un poco de suplementación, si no se suplementan con grano, pues lógicamente no se pueden lograr estas producciones. Pero hay fincas aquí en el departamento que tienen 9, 10 litros de promedio día en sus fincas con muy poca suplementación y comiendo muy buen pasto en cantidad y en calidad. Pero la tecnificación precisamente que se ha llevado en las fincas, pues puede ser mejor aún para tener mejores resultados de los aparte de los que ya tenemos. Claro, claro que sí. Precisamente nosotros como Nestlé estamos trabajando fuertemente en un proyecto, en un tema que tiene que ver mucho con el tema de reconversión ganadera, es el proyecto silvopastoril.
es un proyecto donde los ganaderos hacen mucho más rentable su finca, la producción, porque mejoran las condiciones nutricionales, mejoran las condiciones medioambientales de sus animales y sus indicadores mejoran. En la medida en que se mejore la nutrición, en la medida en que se mejore el medio ambiente, el bienestar de los animales, podemos hacer una producción sostenible en el tiempo, muy eficiente y amigable con el medio ambiente. ¿Y recomendación final para los ganaderos en el departamento del Caquetá? Que los ganaderos caqueteños miren, tomen como ejemplo estos animales, estos ganaderos líderes que vienen a la feria, que están trabajando mucho, mejorando la genética y mejorando la nutrición, y que ellos también en sus fincas pueden tener igual animales como estos. Fabio, tener una vaca campeona realmente entusiasma porque significa que se está haciendo la tarea. Claro que sí, mi doctor Rafael, se está haciendo la tarea, ese es el reflejo de años de trabajo, de liderazgo de los ganaderos, de trabajo fuerte en genética, en nutrición, en manejo, en sanidad, y aquí estamos viendo el reflejo, ¿no? Y como yo lo mencionaba, por algo hoy en día nos estamos peleando el quinto puesto como la quinta cuenca lechera en Colombia, ¿no? El Servicio de Extensión Agropecuaria que lidera Nestlé bajo su tutela, precisamente acompaña al ganadero, le llega al ganadero con nuevas tecnologías y nuevas posibilidades. Claro que sí, Rafael. Nosotros tenemos un plan de fomento lechero, que tiene cuatro grandes áreas: transferencia de tecnología, genética, nutrición y obras de infraestructura en fincas. Es un plan completo al que todos nuestros proveedores tienen acceso, y es un plan que está diseñado para que ellos cada vez sean más eficientes. Y tenemos un equipo trabajando permanentemente de la mano de ellos para que mejoren su calidad, reciban un mejor precio y mejoren sus indicadores productivos en sus fincas. ¿Qué ganaron las vacas que estuvieron en los primeros puestos en esta ocasión? Bueno, se llevaron primero un reconocimiento muy especial. Estas ganaderías están mostrando todo el esfuerzo que están haciendo en sus fincas. Y segundo, pues se llevan unos muy buenos premios económicos, la verdad. El ganador, por ejemplo, se ganó, sumado todos los premios que se llevó alrededor de 2.600.000 pesos en premio. El segundo puesto se llevó como 2.300.000, el tercer puesto se llevó como 1.700.000. La verdad, hacemos un esfuerzo nosotros como Nestlé y junto con nuestros patrocinadores, porque no somos los únicos, aquí hay gente que nos ayuda a organizar, a engrandecer estos premios, y eso es lo que hace bonito esto y motiva mucho a que el ganadero venga, porque realmente el esfuerzo que él hace lo ve recompensado en parte con los premios que se lleva de aquí de este concurso. Nuestras praderas son de braquiaria de cumbres, es lo que más se hace apoyo para que aporte, tenga un mejor aporte nutricional y sea de mejor absorción. Tenemos otras pasturas como braquiaria humidícola que nos da muy buen sostenimiento de animales, pero en la parte nutricional y en la parte de composición de leche nos deja algo menor al braquiaria de cumbres. Y también le preguntamos al doctor Walter Velaides, asesor técnico de Nestlé, acerca del funcionamiento mismo y de las características y de las impresiones personales que tiene de este importantísimo concurso, el de la vaca lechera, en el marco de la Feria COFEMA año 2014. Funciona de la siguiente manera: o sea, se hace todo lo que es la parte higiénica, la preparación de la vaca, y pues se continúa haciendo el ordeño
hay dos vacas que en estos momentos, en el inicio de hoy, ya de la finalización, están empatadas a 32 litros. La diferenciación sería por lo que es la parte de los sólidos. Así se haría la diferencia. Y pues hay dos vacas, una de la parte del Huila y una de acá de la parte de Belén, de don Ismael Silva, que son las que están compitiendo en este momento en el primer puesto. Hay alrededor de 16 ganaderías, hay ganaderías de Doncello, de Montañita, de Belén, del Huila y también ganaderías de aquí de Florencia Caquetá. Esas son las que están participando. ¿Cuánto cree usted que va a ser finalmente el recuento, el acumulado total después de los ordeños previos, de que por lo que va a redondear más o menos los pesajes de leche de esos animales? Hablamos por ahí entre 48 y 50 litros, el promedio en la finalización de una de estas vacas. Esa sería. Finalmente no es solamente la cantidad, sino también los aspectos de calidad composicional lo que se evalúa, ¿verdad? Sí, señor. La calidad composicional, en este caso, como le digo, son las que harían la diferencia en esas dos vacas que van casi a la par de 32 litros al día de ayer. Pero haciendo un obligado paréntesis, le preguntamos también al doctor Walter Beraides por el programa de radio, ya que él es el conductor y director del programa que todos los sábados a las 7 de la mañana nos ha acostumbrado a sintonizar en la 104 FM, Gestión Agropecuaria. Rafael, pues ahí haciendo patria, como se dice, como caqueteño, llevando sábado a sábado capacitación a nuestros ganaderos en los establos, escuchando la 104.1 y Gestión Agropecuaria como tal. Uno cuando recorre las fincas, el ganadero muy contento con los programas, cuál es la persona que va para el próximo sábado, don Walter, y pues uno de los que nos ha participado es el doctor Rafael Torrijos, y el que nos va dando la información mes a mes de qué hay nuevo para los ganaderos, sea de cualquier institución, sea del comité, sea de la universidad, sea de Sinchi, de cualquiera de las instituciones que tengan que ver con el sector agropecuario, para darle información a estas personas que no están constantes en Florencia. Son muchos los asistentes al concurso lechero, técnicos, profesionales, interesados, ganaderos, relacionados. Pues es un gran gusto ver el progreso y desarrollo que tenemos a pesar de todas las dificultades, que somos gente que luchamos y que verdaderamente hacemos la tarea, y hay mucho por hacer todavía, pero es gratificante ver este, verdaderamente es un espectáculo. Claro que es muy agradable darse uno cuenta de que en realidad estamos progresando, de que hay un interés grandísimo por la ganadería, como decía el doctor Juber, a pesar de todos los problemas que se tienen en esta región, pero estamos progresando y estoy seguro que en las próximas ocasiones se verán resultados todavía más positivos de los que hoy estamos viendo. Te veo uno gente que está envuelta en la ganadería, en la lechería específicamente, pero también otras personas que están interesadas en participar, posiblemente en ingresar en la ganadería de leche, y eso es muy positivo porque debemos de incrementar la cantidad de personas que participan, que tienen ganado, y el número de semovientes que con los cuales se trabaja en la lechería. Para mí es un placer poder participar y estar aquí acompañando a toda nuestra ganadería caqueteña, a nuestros productores. Estamos en ese momento precisamente liderando con una vaca en el porcentaje de sólidos. Estamos muy contentos. Aquí tenemos a la Chata, que está en ese momento de primera. Quiere decir que estamos trabajando, haciendo las cosas bien. Pero por supuesto, el componente femenino, representado lógicamente en la bella mujer caqueteña, estrechamente relacionada con el campo y con la finca, estuvo siempre presente en la pista. Increíble, la verdad, es la primera vez que vengo a la feria de Florencia y estoy sorprendida, todo es muy, muy chévere. Se ven unas vacas muy grandes realmente y con mucha producción de leche, ¿verdad? Sí, mucha, estoy sorprendida de los resultados del concurso. ¿Has estado viniendo a la feria durante los 3 días? Sí, ayer estuve hasta la tarde, hasta casi la noche, porque estuvimos en toda la parte de los equinos, y pues hoy ya es de temprano. ¿Te gustó mucho la trocha ayer? Te vi hasta tarde aquí. ¿Hasta qué, a qué hora te fuiste? Me fui como a las 12. ¿Qué hay para hoy en la feria? Hoy vamos a ir al toreo, lo mejor de la feria. Qué bueno, de tal forma que espere la universidad un poco y los parciales, ¿verdad? No, desde mañana otra vez retomo labores académicas. Y así las cosas, llegó el momento de iniciar los 15 minutos que cada ordeñador tenía para hacer el último y definitivo ordeño individual para cada vaca participante. Este es el momento culmen y definitivo del concurso, en donde se reflejan todos los cuidados que han tenido que tener de una manera muy prolija y detallada cada uno de los encargados de las vacas.
en los días previos a la feria y, por supuesto, en las noches, ya en el Coliseo de Ferias, durante el concurso mismo, los encargados deben estar haciéndoles todos los cuidados, desde masajes, permanente disposición de la alimentación, la suplementación alimenticia que reciben, de tal forma que estos ejemplares son cuidadosamente mantenidos para poder llevarlos hasta este, el momento de el ordeño durante el concurso de la vaca lechera. Pero llama la atención durante el concurso la forma como el mismo convoca a la familia entera, quienes se volcan hasta en la pista de juzgamiento a conocer los detalles de la ejecución del concurso. Lo que más me impresiona y lo que más nos gusta y hemos tratado de promocionar es que es un evento de familia. No es un evento de una sola persona, sino está la familia integrada. Están viviendo los hijos, la esposa, los yernos. Todo el mundo está metido en el paseo. Eso es una cosa bien importante en este negocio. Pero digo porque reúne, resume la familia, resume la unidad familiar que tiene que estar detrás del tema ganadero. Y en lo que hace a las producciones, hombre, comprobar que una vaca está ganando en un ambiente como el nuestro es realmente resaltarle a Colombia y al mundo. Es mostrarle al mundo que sí se puede. Se han roto paradigmas, hemos demostrado que sí se puede, que se pueden ordeñar inclusive sin ternero, que el doble propósito tiene que manejarse de una manera diferente, que ya podemos pensar en lechería del trópico como tal. Y eso es lo que estamos haciendo últimamente con todos los trabajos de asistencia técnica directa que se están haciendo. Son 40 años que tenemos ya en el departamento, estamos cumpliendo 40 años y ese ha sido un trabajo que se está viendo precisamente. Pero todo este trabajo de la feria, pues lógicamente congrega a lo que es la actividad gremial. Y aquí tenemos precisamente la directora ejecutiva de la Asociación de Ganaderos de Garzón. Específicamente, ¿cómo se llama? Doctora Camila, bienvenida a Florencia, bienvenida a la feria. Gracias, doctor Rafael. Asogacentro está aquí presente, colaborando, haciendo presencia, invitando a la gente también a que visite el municipio de Garzón y conozcan un poquito también de la ganadería que tenemos allá, trayendo vacas desde el agrado de un asociado que va muy bien en el concurso lechero que ustedes hoy desarrollan y premian. Qué bien, el trabajo gremial es un trabajo de todos los días y usted entonces viene hasta acá a acompañar a sus agremiados, a llevarlos hasta la feria de la mano del comité. Realmente el trabajo del comité es muy importante. ¿Cuántos años tiene su agremiación y cuáles son las principales actividades hoy en día? Nosotros somos muy jóvenes, tenemos nomás 9 años en funcionamiento. 9 años en los que hemos tenido una lucha muy grande en estos últimos 4 años, agremiando a esos pequeños ganaderos, llevándolos de la mano para que también crezcan en este proceso del sector ganadero que nunca debe dejar de parar y debe acompañar a esos pequeños. Estamos justamente agremiando más, beneficiándolos, llevándolos de la mano con una asistencia técnica que les incurra a ellos en una modernización de su ganadería, en que vean que todos los proyectos pueden ser realidad, que no son sueños muy lejanos y que podemos crecer todos juntos. Pero además de eso, de la asistencia técnica, del acompañamiento, tienen ustedes también un almacén veterinario ahí precisamente en Garzón, ¿verdad? Así es, Asogacentro cuenta con un almacén veterinario que les presta el servicio de asistencia técnica, que tiene droga veterinaria de muy buena calidad, a bajos precios, porque eso es lo importante para nosotros poder beneficiar a nuestros ganaderos, que no consigan las cosas a la mano, bajos precios, cómodo y con una asistencia realmente profesional y ética. Bueno, Camilita, pues el agradecimiento inmenso a usted por estar aquí acompañándonos, por traernos a sus ganaderos y por supuesto la deuda de tener que estar allá acompañándola también. Claro que sí, bienvenidos a Garzón, estamos realizando la obra para noviembre, bienvenidos a Garzón, muchas gracias al Caquetá, a Florencia por este recibimiento y pues muy felices acá desde el agrado visitándolos y compartiendo con ustedes en este concurso lechero. La feria de ustedes es ahora en noviembre. Ahora en noviembre viene, sí. Perfecto, señor. Perfecto, pues allá les estaremos acompañando. Gracias. Doctor Rafael, bienvenidos entonces a Garzón y al centro del departamento del Huila. Evento como este congrega no solamente a la institucionalidad, sino también a las personas y por supuesto a usted que tiene el deber de informar lo que está pasando. ¿Qué le ha contado al país hoy usted, Héctor? Bueno, le hemos contado al país que por muchos años no mirábamos esta Feria de Florencia como la que se está mirando hoy,
estamos hablando de la versión número 52, porque hay que decir que volvieron expositores del orden nacional, volvieron muchas familias que hacía rato no regresaban al departamento del Caquetá y se ha vuelto a ver esa organización, esa feria tradicional que vivíamos los florencianos. Esa es la oportunidad que tuvimos de contarle en la ronda nacional a los colombianos de esta gran oportunidad que tenemos los caqueteños que gira en torno a la Feria de Florencia, además de que es una oportunidad no solamente para que las personas lleguen a visitar a Florencia, sino también una oportunidad para la economía local, ¿no? Porque de cierta manera hay reactivación, hay circulación de dinero y esto mueve la economía. Hoy usted, en el titular nacional, le decía al país, en el Caquetá la noticia es la feria. Realmente hemos visto que la gente está volviendo con confianza a la feria. Es grato para usted tener buenas noticias para el país, ¿verdad? Claro, Rafael, porque por ejemplo en el caso de nosotros, normalmente plazas como el Caquetá siempre titula tantos heridos en combate, tantos muertos, tantos artefactos explosivos desactivados. Hoy pudimos decir, la noticia más importante en el Caquetá gira en torno a al segundo día de feria en Florencia, el éxito total que ha tenido la feria en el departamento del Caquetá. Bueno, pues Héctor, el agradecimiento del Comité de Ganaderos, del Gremio Ganadero, porque usted siempre nos acompaña, siempre nos promociona y encontramos en RCN, a través suyo, como director de noticias, un aliado. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Rafael. Lo único que me falta es, dentro de ese acompañamiento, es la gira internacional y vamos a ver, no hay que descartarla para el próximo año, si Dios quiere. Lo esperamos. Sabemos que contamos con Héctor para que estemos en Houston y usted también, en la última semana de febrero, primera de marzo, ahí vamos a estar en el más importante feria de la carne del mundo. Muchas gracias, Héctor. Finalizado el ordeño, como les comentaba, vino el pesaje de la leche obtenida para cada vaca. Este fue un momento de particular tensión, pues las vacas, que hasta el momento lideraban el concurso, tenían diferencias muy estrechas en producción, lo que hacía prácticamente imposible predecir cuál sería la gran campeona. Esta es la vaca, la marquesa de la ganadería La Cabaña, del municipio de Albany. Párela, que tiene leche. 17 kilos. Nos dio esta vaca, 17 kilos. No es fácil ser un ganadero en este momento cuando se están contando los últimos minutos para poder determinar entonces cuál es la vaca ganadora. En este momento se vive la tensión dentro de los criadores, dentro de los expositores y por supuesto allá en el equipo técnico, que están determinando entonces, de acuerdo a los acumulados, cuál va a ser la ganadora del gran concurso COFEMA 2014 en el marco de el concurso de la vaca lechera que siempre patrocina Nestlé. Y la espera, que parecía interminable, estaba a punto de terminar. 36.5 kilogramos de leche, un excelente ejemplar con unos óleos de 11.35%. Felicitaciones para don Jaime y un fuerte aplauso, por favor. Vamos entonces a hacer entrega del primer premio. Y la espera terminó, generando como campeona del concurso lechero a la vaca Melodía,
procedente del municipio de Lagrado, de propiedad de don Jaime Figueroa, con el impresionante acumulado de producción de 56,5 kilogramos de leche. Bueno, pues estamos aquí desde el concurso lechero precisamente con la protagonista del concurso, la vaca que quedó campeona, la vaca Melodía. Vean ustedes cómo esta vaca que ha venido desde el vecino departamento del Huila es quien se ha llevado el premio con 56 kilogramos y medio de producción láctea. Realmente un récord en lo que es esta pista. Nunca antes se había tenido una producción similar. Miremos, analicemos un poco la conformación del animal. Miren ustedes cómo tiene un excelente acuñamiento como ejemplar lechero. Vean ustedes la delicadeza que tiene el cuello, las cuñas lecheras, cómo hacen un triángulo perfecto desde el lomo y el bajo vientre, progresando hacia la cabeza, perfectamente acuñada lechera, una vaca descarnada. Si ustedes miran las características del arco de costilla, es una vaca que está descarnada, típica de las vacas lecheras. Pero yo quiero resaltar algo en ustedes, en esta, la vaca campeona. Miren ustedes la irrigación mamaria, miren las venas que van llegando hasta la ubre. Y van a poder comprobar el tamaño de estas venas, que sin lugar a dudas es la forma como le llega la sangre y se convierte en ubre en el proceso de la glándula mamaria. Es una glándula mamaria muy bien dispuesta. Vean ustedes también en la parte posterior descarnada del animal. Miremosla desde atrás, miremosla un poco. Le vamos a solicitar al señor camarógrafo que nos ayude para verla desde atrás con un plano un poco más abierto. Y vean ustedes cómo la particularidad de las ubres de las vacas de alta producción como esta es precisamente una tabla de las patas bien delgada, para que deje espacio suficiente para que pueda alojar el tamaño de la ubre. Una vaca excelente, una vaca muy femenina, de alto contenido, por supuesto, en su composición genética de la raza Holstein. Y pues entonces lo que nos queda es felicitar al propietario, porque realmente ser casi 60 litros de producción de leche en un día en una vaca como esta, pues realmente es digna de todo elogio y digna de admirar, porque refleja los cuidados que sin lugar a dudas ha debido tener el ganadero en la finca para poder traernos un ejemplar como este. Pero para analizar en detalle las características de esta, la vaca campeona, nadie mejor que el doctor Reinaldo Orejarena, juez nacional de la raza Cebú, juez de la raza Guir Lechero y encargado y responsable del juzgamiento precisamente del sistema productivo doble propósito en el marco de la 52ª Feria de Cofema, para que nos comente acerca de las características fenotípicas de esta campeona con una producción de 56,5 kilogramos de leche. Sí, tremenda la producción. Yo vi un programa este año en la Feria de Cartago, estuvieron en el orden de los 49, y el clima de Cartago es mucho más benigno porque es un tropical seco. Aquí estamos con un tropical húmedo, entonces es mucho el mérito de estas vacas estar en esa producción acá en este clima. El ligamento que sostiene la ubre pareciera que es un factor importantísimo. ¿Qué podríamos hablar del ligamento y de la disposición? Bueno, cuando ya nos advertía usted que está descargada, pero ¿qué podríamos decir de ese ligamento de la ubre? Que esta vaca tiene mejor ligamento que la que fue la subcampeona, o sea, la del segundo lugar. La tremenda vena mamaria que tiene. Me gusta. Y hoy en día muchos jueces buscan que el anca sea nivelada. Yo no estoy de acuerdo con el anca nivelada, y aquí me lo están demostrando estas dos tremendas vacas, donde el anca le vemos cierta inclinación, que eso es propio del cebú, lo que facilita que la vaca después del parto fácilmente se limpie, o sea, que salga la placenta y los restos de parto que quedaron ahí. Lógicamente también conserva esas cuñas lecheras y ese estado corporal, digamos, descarnado de las buenas vacas lecheras, ¿verdad? Sí, y el pelaje, miren el pelaje de esta. De pronto diría que es más pelo fino que la vaca que vimos en el segundo lugar. Tremenda vaca, y miren la fuerza lechera cómo crece. Atrás es un barril inmenso, inmenso. Muy bonito cruce. El problema para nosotros los ganaderos, yo soy criador de este tipo de ganado de doble propósito, es cómo vamos a seguir la genética. Ahí es donde tienen que asesorarse, porque en este tipo de vacas no podemos utilizar más sangre europea. Tenemos que mínimo utilizar una que tenga el mismo cruce, que sería la máxima genética europea que pudiéramos meter. Pero hablando con los ganaderos de experiencia, ellos sugieren devolverse con un cebuino lechero, bien sea Guir, bien sea Gucerá, bien sea Brahman Rojo. Ahora, hay unas experiencias utilizando el criollo.
y el resultado es fantástico, porque el criollo le va a meter toda la resistencia que tiene ese criollo después de haber sido seleccionado 500 años en este tipo de clima, con los problemas de clima caliente como son los parásitos o la diferencia de minerales. ¿Cuál de las razas le llamaría la atención y en sus uñas, en su finca, le pondría a esta vaca? De las 10 criollas y colombianas. Por el tamaño que tiene la vaca, a mí me gustaría bajarle un poco más de tamaño. Yo utilizaría el Gir. Y la producción de leche va a ser fabulosa. Y esa cría se acomodaría mucho al doble propósito. O la raza Brahman Rojo, siempre y cuando el toro Brahman Rojo no fuera tan grande, porque el Brahman Rojo le va a dar mejor condición corporal, o sea, un ganado muy adaptado aquí a Colombia, con buena producción lechera. Y en el caso de las criollas, apuntarle de pronto a regresarnos un poco, ¿utilizaría Bon, Artón, Lucerna? Las tres me gustan, Bon, Artón y Lucerna, las tres me gustan, o sea, ya va cuestión de gusto. Pienso que sería mejor de pronto con Artón por aquello de la pigmentación, porque es que el blanco orejinegro también tiene zonas blancas y ese animal ya tiene zonas blancas que hay que evitar, que la zona expuesta al sol esté en la parte ventral y no en la parte de arriba, que es donde el sol pega tan fuerte. Y le solicitamos también a la voz más calificada en el recinto, al señor juez, que nos relatara sus impresiones respecto a la vaca ubicada en el segundo lugar, la Gerarda, que fue presentada por Ismael Enrique Silva Cabrera, con el impresionante recuento acumulado de 55 kilogramos de leche. ¿Cuáles son las características que podemos resaltar en un ejemplar como este? Bueno, esta es una vaca, la primera vez que la observo, me llama la atención la cuña que tiene la vaca, es una cuña lechera, que ustedes saben lo que es una cuña, la vaca después de los hombros viene el tercio medio, la vaca va creciendo hacia atrás, ustedes pueden ver que adelante es un poco más estrecha y atrás la vaca se va ampliando. Entonces esto es muy importante para uno seleccionar las hembras, las vacas que tengan esta cuña. Y veo un poquito más fatigada que la que ganó la competencia, no entiendo por qué, porque es un cruce que me gusta más, este cruce, que el cruce de la que fue campeona, por la cuña lechera, precisamente por eso me gusta más. Es una vaca que nos contaba su propietario, hija de un toro normando, y su madre era una vaca guirolanda. Ah, bueno, entonces vendría a tener un cuarto cebuina y que correspondería al Gir. Me gusta su tamaño, que es un tamaño medio, ni para arriba ni para abajo, porque eso es una cosa importante, necesitamos buscar vacas de tamaño medio con muy buena adaptación. Ese es un claro síntoma. Bueno, lástima que nos nació macho, ¿no? Sí, hoy en día pues este tipo de vacas en otros países se están multiplicando mucho, porque le sacan los embriones con semen sexado, y entonces la posibilidad de que tenga varias hijas en un año es muy grande. ¿Se justificaría en una vaca con alta producción como esta, y sobre todo nacida y tan adaptada a un medio como el caquetaño? Claro, la producción fue del orden de 40. Y ganado que tenemos que el eso, que no debiera pasar de media sangre europeo. Quizás por eso está un poquito fatigada esta hora, pero no pasar de la media sangre europea. Ahí ya puede uno jugar mucho con el Gir, con el Lucerá, con el criollo, que el criollo le aporta mucho. Pero yo ayer hice gran campeón de la feria a un toro blanco orejinegro, precisamente por una de las características que me impresionó, es la adaptación de ese animal. Yo diría que no tiene pelo, tiene cera. Perfecto. Y cuando uno habla de la anatomía de esta ubre y la disposición de los pezones, ¿qué podría decir, doctor Reinaldo? Bueno, tuve la oportunidad de ver la ortica, la campeona, la que ganó el concurso, tiene mejor vena mamaria ella, pero ya observar la ubre en el momento en que ella está, en este momento me queda difícil porque ya la ordeñaron. La ubre debe ser evaluada cuando la ubre está llena, donde uno ve qué tanto se soporta la ubre. Lo del soporte de la ubre es muy interesante. Otro punto a mirar en las hembras de leche es que el periné atrás, o sea, la línea del periné sea bien alta, o sea, la ubre bien cerca a la vulva.
para que la vaca tenga una vida longeva, larga, y no nos toque reemplazarla a los terceros o cuatro partos, sino que nos dé siete u ocho partos, que eso vale mucha plata. Es una vaca muy amplia en los coxales y en los isquiones. Lo de la amplitud es muy importante para la facilidad en el parto y para el soporte de la ubre. Importante porque ahí va a alojar toda la ubre que finalmente se traduce en productividad. Toda la producción, crías y leche. Y hablamos con don Jaime Figueroa, el propietario de Melodía, la impresionante vaca campeona del concurso. Don Jaime, muy complacido de que este gran campeonato se haya ido para el vecino departamento del Huila. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Quién es la vaca ganadora? Doctor Torrijos, muchas gracias, muy amable. La vaca es una vaca hecha por nosotros, es una tres cuartos Holstein con cruce de una F1 Geer por Holstein. Es impresionante que un animal esté dando 46,5 litros, kilos de leche en unas condiciones climáticas como la de estas. ¿Ella qué suplementación recibe en la finca? La finca está ubicada en el municipio de Lagrado, las condiciones son más o menos unos 800 metros sobre el nivel del mar, es decir, es un clima muy similar a este. De pronto no con la humedad que tienen ustedes acá en el Caquetá, pero sí es de una zona bastante caliente, por eso las vacas tuvieron un muy buen comportamiento. Desde luego hay que suplementarlas, nosotros con ese nivel de producción y esa capacidad genética que tienen, le damos silo y grano, desde luego. ¿Está parida? Sí, está parida. ¿Está parida macho o hembra? Ella tiene macho, nosotros ordeñamos sin ternero, los machos los retiramos del hato, las hembras las criamos. ¿Qué edad tiene el machito? Debe tener unos 4 o 5 meses. Oiga, pues felicitaciones, don Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos, realmente es el resultado de las cosas que se quieren ver y que se quieren resaltar. ¿La finca cómo se llama? Casa Grande, del municipio de Lagrado, en el centro del departamento de Huila. Bueno, pues ya llevaremos a unos ganaderos cacataños a conocer Casa Grande, don Jaime. Con mucho gusto, ya los esperamos. Y obtuvimos también las impresiones de Ismael Enrique Silva Cabrera, un estudiante del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonía. Lo vimos a usted durante todas las noches cuidando la vaca, no hay que dormir con la vaca, hay que estar permanentemente con ella. ¿Cuáles son los cuidados más importantes de una vaca por la noche cuando está ya en el concurso? No, pues básicamente es que no le falte el agua, cuando la miramos ya muy acesona, debido a que son vacas de muy alta producción, estarlas bañando, mejor dicho, prácticamente llevarle la comida donde está echada, donde está parada. Hay que estimularle para que ella coma más, ¿verdad? Sí, claro, hay que... nosotros le echamos el concentrado para ayudarle a que sea más palatable a ella, miel de purga, bueno, eso hay que hacerle miles de cosas. ¿Qué come la vaca? ¿Que come silo o come pasto? No, nosotros traemos de la finca básicamente es... Tío mío que se llama Gerardo. ¿Cuántos partos tiene la Gerarda? Está criando el tercero. ¿Es macho o hembra? Macho. Macho. ¿Y sí, en cuánto ha picado en las anteriores lactancias? En realidad la vez pasada que le íbamos a llevar a Garzón estuvo en 32 litros. O sea, básicamente es una vaca que se sostiene. O sea, ¿ya es una vaca normando por Holstein? Normando Holstein y la mamá es una guirolanda. Sí, ¿cuánto pesa esa vaca? Esa vaca puede ser alrededor de 480, 500 kilos en peso bruto, ¿no? O sea, así como está, llena, con leche, sin leche, puede estar en eso. ¿Y cuánto cree usted que va a ser la producción aquí en el concurso? ¿Va a estar alrededor de cuánto? Va a estar alrededor de 50, 55 litros en los tres ordeños. Una vaca muy importante para una ganadería en donde está haciendo expresión de selección genética. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, pues en nombre del gremio ganadero, en nombre de la feria, en nombre de toda la organización del Caquetá, doctor Fabio, muchísimas gracias por ese empeño personal que usted le imprime a la presencia de Nestlé aquí en la feria. El agradecimiento con usted, con la compañía y por supuesto con todo su equipo de trabajo. No, Rafael, muchas gracias. Esto lo hacemos de verdad de corazón. Esto lo hace Nestlé pensando en el tema de creación de valor compartido. Es un tema en el que nosotros trabajamos mucho, queremos que la gente que sea proveedora de nosotros y que trabaje con nosotros siempre gane, si ellos ganan, nosotros ganamos. Esto es un ganar-ganar y no, agradecerle a ustedes también,
de verdad a usted, Rafael, por estar acompañándonos hoy aquí. Lo pude observar, es un concurso muy bonito, muy autóctono, muy de aquí de la región, y que llena, y que de verdad llena las graderías de este hermoso Coliseo.